Las proyecciones de gobierno es que las economías este año podrían cerrar con un aumento entre el 7.5 y el 9.5%. Para el economista Welvin Romero, afirma que no solo los préstamos ayudaron en el crecimiento económico, sino que también están las donaciones para la recuperación de las economías. Sin lugar a dudas, en una situación de crisis económica como la que tenía Nicaragua, que fue agravada por la pandemia, no queda de otra, es un mal necesario endeudarse. O sea, no hay otra forma de poder resolver en el corto plazo un problema tan serio como el que tenía Nicaragua que no sea endeudándose. El problema es que hay que ser muy cuidadosos en el endeudamiento, ¿no? En general, no es malo endeudarse per se. Lo malo es endeudarse y consumirse, comerse lo que se presta. O sea, la idea es que los países pueden endeudarse siempre y cuando la deuda se ocupe para aumentar la producción, sobre todo aumentar las exportaciones. Romero agrega que el elemento central de crecimiento que está teniendo el país es la recuperación de las compras en las familias, seguido de las remesas. El año pasado le pegaron un frenazo a las compras. Por ejemplo, los bienes duraderos, estamos hablando de camas, roperos, refrigeradoras, lavadoras, cocinas, se redujeron un tercio la importación. Se estaban importando 170 millones y eso cayó a 120, 122 millones. Es decir, de un solo 50 millones de dólares no se importaron el año pasado de bienes duraderos. Y eso ya se venía reduciendo en los años anteriores. Cuando las familias dejan de consumir bienes duraderos, es un indicativo de que la demanda se está frenando. Pues la comida normalmente la tenés que comprar y los ajustes que se hacen son mínimos. Donde la familia ajusta sus compras en los bienes duraderos. El año pasado cayeron brutalmente. A eso hay que agregarle que las remesas crecieron casi 16%. Es decir, el año pasado las remesas llegaron a un poco más de 1.800 millones de dólares. Este año casi vamos a llegar a las 2.300 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Téllez.